Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma galés moderno gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una pequeña lección sobre el vocabulario del galés moderno, en este caso aplicado a los días de la semana. Como veis en esta pizarra vamos a ver los días de la semana en español, en azul, a continuación en negro y lo que más resalta los días de la semana en galés moderno y después una transcripción fonética al alfabeto fonético internacional que nos va a ayudar en la lección a medida que avancemos por esta. Os sugiero también que activéis los subtítulos del vídeo para que podáis ver esto mucho mejor. Y todo esto lo tendréis en la descripción del vídeo para copiar y pegar en vuestras notas digitales. Ahora vamos a comenzar. En primer lugar tenemos lunes. Dúthin. Dúthin. Esto es una L un poquito más velar. Y con, bueno, es sonora, no es sorda. Y tenemos la U aquí, en este caso se pronunciará U, más redondeada. Después tendremos martes. Düz, mouth. Düz, mouth. Después tendremos miércoles. Düz, merger. Düz, merger. Tenemos jueves. Düz, y hay. Düz y I. Viernes. Düz, Gönner. Düz, Gönner. Sábado. Düz, Saturn. Düz, Saturn. Y domingo. Düz, Sul. Bueno, Düz, Sul. Dependiendo de qué dialecto estéis usando. Düz, Sul o Sul. Y bueno. Esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal. Id a los grupos de Facebook, que hay uno nuevo de galés. Y bueno, invitad a más gente si queréis, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.